Estamos listos para arrancar nuestra clase de matemáticas y vean que aquí tenemos ya muchos recursos de los que hemos trabajado previamente, nuestros Matatax. Mira que tenemos acá nuestra caja divisora, tenemos por allá nuestra pizza multiplicadora, tenemos también nuestro ábaco por si necesitamos hacer ciertas operaciones y la idea es que podamos representar las situaciones que vamos a tener aquí en operaciones con nuestros materiales concretos donde aprendemos matemáticas. Entonces, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy viendo directamente qué es lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a realizar. Seguimos con nuestras matemáticas cotidianas, situaciones de nuestro día a día que están relacionadas con matemáticas y necesitamos resolver. Entonces acá tendríamos que vamos a relacionar nuestra matemática con algo que nosotros podamos conectar directamente, ¿de acuerdo? Y también vamos a resolver esos problemas detectando cuál operación matemática es la que nos conviene utilizar de las cuatro principales que hemos visto de suma, resta, multiplicación o división. Sin embargo, hay algo importantísimo que conecta la matemática con el lenguaje, lo que es la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Cuando yo te diga a ti, por ejemplo, el doble de algo, ¿qué significa eso del doble de algo? O el triple de algo, el triple para algún valor. O que yo te represente a ti la mitad, que solamente te digan la mitad de. O la tercera parte de. Eso para nosotros es importante tenerlos presentes, porque si yo te digo, tu hermano, si tienes un hermano o una hermanita, tu hermano tiene el doble de tu edad. ¿Cómo así el doble de mi edad? ¿Qué significa eso? O de repente te digo, tú tienes la tercera parte de la edad de tu mamá. Sí, entonces tenemos que interpretar esa información y es un lenguaje verbal. Lo decimos de manera verbal y hay que llevarlo a la matemática. Entonces, cuando hablamos de doble, triple, o puede seguir hacia adelante, pero vamos a enfocarnos solamente en estas dos cantidades. Cuando hablamos del doble, estamos relacionando que es una multiplicación. Y el doble se viene con dos veces la cantidad, el doble. Si yo tengo aquí una cantidad de canicas, por ejemplo, yo coloco aquí una cantidad de canicas cualquiera, y de repente quiero aquí tener el doble, pues entonces tendría que multiplicar por 2, porque tenemos que buscar que esto sea multiplicado por 2. Cuando tenemos entonces, para nosotros, el doble de algo, a esa cantidad nos está diciendo que la vamos a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Ahora, el triple tiene que ver con 3, ¿verdad que sí? El triple de la edad de la profe Mela. Y tú agarras la edad de la profe y la multiplicas ¿por cuánto? Por 3. Triple. Entonces hablamos de el triple, que es multiplicar por 3. Pero si te digo ahora estas dos palabras, la mitad de o la tercera parte de, mira que estas están relacionadas con multiplicación, ¿sí? Y estas están relacionadas con la división. Entonces, si te hablan de la mitad, tienes que dividir entre 2. Entonces, dividimos acá entre 2, ¿de acuerdo? Esto es clave. Y cuando hablamos de la tercera parte, tendríamos que dividir entre 3. Entonces, si yo te digo, mira, tengo 27 personas y quiero la tercera parte de esa cantidad, agarras el total y lo divides entre 3. Entonces, aquí, vamos a colocar acá, dividimos, ¿ok? Entre 3. Aquí así, dividimos entre 3. Esto es importantísimo al momento de tener situaciones cotidianas. Uy, esa letra mía quedó como muy fea allí, ¿verdad que sí? Pero se entendió. Dice, dividimos entre 3 y dividimos entre 2. Eso es clave. Cuando tengamos el enunciado, la información para la interpretación, tenemos que saber qué significan esas frases, esas palabras. Entonces vamos a ver cuáles son las situaciones que tenemos el día de hoy en el que vamos a interpretar, analizar y ver qué operación matemática debemos realizar y cuál artefacto tecnológico que nos permite hacer operaciones nos va a funcionar. Entonces venimos para acá con la primera actividad. A ver. En una tienda de bicicletas tenían 18 bicicletas. Al final del mes han vendido la tercera parte de estas. ¿Cuántas bicicletas les quedan? ¿De acuerdo? Allí decimos lo siguiente.
La pregunta es importante y es lo más importante en todo momento. No se te olvide eso. ¿Qué te están preguntando? La pregunta es acá, ¿cuántas bicicletas les quedan? Atención a esto, que la pregunta no es cuántas bicicletas vendieron. La pregunta es cuántas les quedan. Entonces, ¿cuántas habían en total? Y tú dices, bueno, en total tenían 18 ciclas, 18 bicicletas. Listo. Al final del mes han vendido la tercera parte de estas. Y tú dices, lo tengo. La tercera parte de estas, que se refiere al total de las bicicletas, se refiere a una división. ¿Qué quiere decir eso? Que al 18 tendríamos que dividirlo entre 3. ¿De acuerdo? Tendríamos que dividir esto entre 3. Y mira que es una división tradicional. Ahora, ¿qué resultado nos va a dar esta división? ¿Qué significa esa división? Si nosotros aquí sacamos la cuenta de nuestra división, el valor que va a quedar aquí significará la cantidad de bicicletas que vendieron. Porque mira que al final del mes vendieron la tercera parte de esta. Han vendido la tercera parte. Cuando tú hagas esta división, el resultado es la cantidad de ciclas que vendieron. Si quieres saber cuántas les quedan, pues a las que teníamos al principio, le restamos las que vendieron. Y nos vamos a nuestra caja divisora. Vente para acá. Vamos a nuestra caja divisora y resulta que buscamos cuántas bicicletas en total tenían y son 18, ¿cierto? Entonces vamos a colocar allí nuestras 18 canicas. Vamos a empezar. Entonces empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y seguimos. 14, 15, 16, 17 y 18. Las 18 canicas representan nuestras 18 bicicletas, ¿de acuerdo? Se vendió la tercera parte, es decir, que vamos a dividirla entre 3. Vamos a usar 3 porciones de acá, 3 espacios, para saber cuánto le toca a cada uno. Y empezamos a distribuir. Ya tú sabes hacerlo, hazlo conmigo ahí en casa. Empiezas. Una para ti, una para ti y una para ti. Una para ti, una para ti y una para ti. Y otra para ti y para ti. Y seguimos. Toma, toma y acá. Y toma, toma y acá. Y seguimos. Una, dos y tres. Listo. Mira, división exacta. ¿Por qué? Porque no sobró nada. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto le toca a cada una? Si contamos cuánto le toca a cada una, mira que me voy a enfocar con esta. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿De acuerdo? Son 6. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos nuestra división, si hacemos acá nuestra división, mira que efectivamente, si colocamos aquí un 6, 6 por 3 es el que da 18. Y si 6 por 3 es 18, el residuo sería 0, no sobra nada. Esta cantidad que está acá, ese 6, es el resultado de lo que sería, en ese caso, la división, porque se vendió la tercera parte. Estas fueron las ciclas que se vendieron. Pero la pregunta no es... Cuidado con eso, la pregunta no es cuántas ciclas vendieron. Vente para acá otra vez. Si este espacio que está aquí, si este espacio que tenemos acá que son 6, es la que se representa la que vendieron, las cantidades que tenemos en estas dos porciones serían las que sobraron. La cantidad de bicicletas que no se han vendido. Entonces, ¿cuántas hay allí? Si las sumamos, 1, 2, 3, 4, 5, ya aquí van 6, tendríamos que sumarles 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y te vas a dar cuenta que aquí hay 12 canicas. Entonces, se vendieron la tercera parte, ¿cierto? Atención, se vendieron 6 bicicletas. ¿Cuántas les quedan? Si habían 18, les tienen que quedar 12. Que en realidad es el resultado de restar a 18, mira acá, a 18. Le restamos 6, que fueron las que vendieron, y a 18 le quita 6, daría 12, que son las canicas que tenemos allí en nuestra caja divisora. Entonces allí interpretamos la información. No nos asustamos con lo que dice el enunciado. Leemos detenidamente, ok, en la tienda hay 18 bicicletas, ese es nuestro total. Al final del mes se han vendido la tercera parte de estas y decimos, ¿qué significa eso? No nos preocupemos, dividir entre 3. Ok, ¿cuántas bicicletas les quedan? Listo, plan de acción en nuestra mente y decimos lo siguiente. Vamos a agarrar el total, que es 18, lo vamos a dividir entre 3
porque es la tercera parte, por eso es entre tres, y el resultado que tenemos nos está diciendo cuántas bicicletas vendieron. Pero tú no vas a responder 6, porque 6 es la que vendieron. ¿Cuántas les quedaron? 18 menos 6 equivale a 12. Quiere decir que si queremos saber cuántas les quedan, mira que ese valor que acabamos de colocar allí, 12 sería la cantidad de ciclas que les quedan. Y de esa forma podemos resolver una situación cotidiana interpretando, analizando y jugando, que es lo más importante, ¿verdad que sí? ¿Quieres otro ejercicio? ¿Quieres otro ejemplo? Vamos a buscar otro ejemplo. Recuerda los pasos que hay que hacer para resolver un ejercicio de matemáticas. Y de hecho, cualquier ejercicio que se te presente lo puedes resolver así también. Los pasos, recordémoslos. ¿Cuáles serían? Ahí en casa lo están diciendo conmigo. 1. Leer la información detenidamente, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para buscar qué te están preguntando. Después de que sabes qué te están preguntando, 2. ¿Qué información te están dando a ti que te sirve para poder llegar a la respuesta? Paso 3. En nuestra cabecita analizamos, interpretamos y creamos un plan de acción. Sacamos la cuenta después de eso y con ello concluimos que el resultado, ¿qué significa? No terminemos nunca sin hacer esa conclusión, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el resultado? Y nos venimos acá con otra situación cotidiana. Atención, un poquito más largo, pero vamos a leer esto, mira. En el parque de Sabaneta hay una tienda que lleva abierta 23 años. Pero al lado de esta, hay otra tienda que lleva abierta el doble de años. El doble de años. ¿Cuántos años lleva abierta la tienda de al lado? Entonces imagínate que tú vas paseando así, viendo por el parque y de repente ves la tienda y dices, ah, esta tienda tiene 23 años abierta. Mucho tiempo. Ah, pero la de al lado tiene el doble de años abierta. ¿Y cuánto es eso? Le preguntas a la persona que te lo dijo. ¿Y cuánto es eso? Porque ¿cómo así el doble? Ah, ¿qué significaba el doble? Multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? Exacto, por 2. Entonces decimos, muy bien, ajá, ¿cuánto lleva abierta la tienda inicial? 23 años. La otra tienda, ¿cuánto lleva abierta? El doble de años. Quiere decir que multiplicamos por 2. Y ese resultado de la multiplicación, ¿qué nos va a decir a nosotros? Nos va a decir cuántos años, la cantidad de años que lleva abierta la tienda de al lado que no sabemos su valor exacto. ¿Y aquí qué tocaría? Hacer nuestra multiplicación. 2 por 3, exactamente, 6. En las unidades colocamos el 6. Y 2 por 2, muy bien, da 4. Y colocamos aquí el 4. ¿Qué significa ese 46? No te vayas porque no hemos terminado. ¿Qué significa el 46? Ese resultado es la cantidad de años que lleva la tienda de al lado. Conclusión, si queremos saber cuántos años son, 46 años lleva abierta la tienda de al lado y con eso concluimos. Entonces tú le dices a la persona que te dijo esa frase, ¿ves? ¿Y por qué en vez de decir que lleva abierta el doble de años, solamente decimos que lleva abierta 46 años? Porque es una forma verbal de expresar la matemática de manera implícita, pero tú puedes saber y concluir qué significa esas frases. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos directo cómo podemos resolver ese tipo de situaciones. Y tenemos acá otros planteamientos. Lo importante es que todo lo que nos rodea podemos conectarlo de cierta forma con operaciones matemáticas. Y las 4 principales de suma, resta, multiplicación y división las tenemos que manejar para ser los amos de las matemáticas. Vamos aquí con otra. Mira este. Un tren de alta velocidad recorre 210 kilómetros por hora. ¿Cuál será el trayecto recorrido en 3 horas? Vamos a analizar esto y ahorita lo vamos a seguir compartiendo, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay un tren súper rápido que por cada hora, recorre una distancia de 210 kilómetros. Dame un segundito. Ajá, 210 kilómetros. Muy bien. 210 kilómetros en una sola hora. Cuando te dicen por hora, es que cuando pasa una hora, tú ves el reloj y te quedas así pensando durante una hora completa. Y el tren recorre esa distancia.
¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuál será el trayecto recorrido? Es decir, ¿cuánta distancia habrá recorrido ese tren cuando no pasa una hora, sino 3 horas? Entonces ahí dices, en una hora son 210, en otra hora que pase son otros 210. En otra hora que pase son otros 210, porque por cada hora va a recorrer 210, ¿verdad que sí? Entonces mira esto, tú puedes escribir 210 más 210 más 210. Estamos sumando 210 tres veces. ¿Podríamos hacer eso sin problema o no? Porque esto es lo que recorre en una hora, esto es otra hora y esto es otra hora, porque en nuestro ejercicio queremos saber cuánto recorre en 3 horas. Pero no es un número que se está sumando consigo mismo 3 veces. ¿Y cómo podemos ahorrarnos este trabajo? La suma, recuerda que está conectada con la multiplicación. Tú dices, ve, pero si yo agarro en este momento y tomo el 210 y como se está sumando consigo misma 3 veces, pues multiplico esto por 3, el resultado de esta multiplicación debería decirnos a nosotros cuánto recorre ese tren en 3 horas. Y allí estamos haciendo el análisis de la información. ¿Qué operación matemática nos ayuda a nosotros para poder resolver de manera directa la situación realizando la interpretación que es importante? ¿De acuerdo? Entonces ahí dices, bueno, como son 210 kilómetros por hora y queremos que sean 3 horas, multiplicamos para saber cuánto tiempo se va a tardar. ¿De acuerdo? Y podemos hacer esta multiplicación rapidita antes de irnos a la pausa, ¿verdad que sí? ¿Ya la hiciste en casa? Mira, 3 por 0, multiplícate por 0. ¿Te acuerdas cuánto da eso? 0, no hay nada. ¿Y 3 por 1? 3 por 1, pues el mismo 3, ok. ¿Y 3 por 2? En las centenas, 3 por el 2. En la tabla de multiplicar decimos que es igual a ¿cuánto? A 6. Listo, tenemos aquí 630. ¿Qué significa el 630? Este resultado que tenemos acá es el trayecto que recorre el tren en esas 3 horas. Conclusión, tenemos que decir que son 630 kilómetros porque es la unidad que estamos utilizando acá. Entonces ahí ya lo tenemos. Y si quieres, si haces la suma acá, también te da 630. 0 más 0 más 0, no estás sumando nada. 0. 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, 3. ¿Y el 2 más 2 más 2? 6. 2 más 2, 4. Más 2 son 6. Y mira que da exactamente lo mismo. Para no sumar, multiplicamos. Vamos a una pausita. Ahorita regresamos. Una pausa activa. Y ya regresamos acá con la clase de matemáticas.